Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal, y hoy os traigo aquí un nuevo gameplay comentado dedicado a One Piece, Pirate Warriors 4, el nuevo Musou de One Piece que ya hemos podido probar en la Gamescom 2019, donde Bandai Namco ha llevado una demo muy cortita, que prácticamente es un tutorial para enseñarte a jugar y poco más, porque es súper lineal, sigue por los pasillos que te van indicando mientras te van enseñando pues las diferentes mecánicas y novedades que se han incluido en esta entrega respecto a sus predecesores. Así de entrada, lo primero que llama muchísimo la atención es que esta vez parece que no vamos a volver a revivir la serie entera ni se va a tratar de una historia original, sino que se va a centrar única y exclusivamente en lo que es el arco argumental de Cake Island, es decir, el de Big Mom. No se sabe si abarcará más, pero de momento lo único que han confirmado es que el juego va a estar centrado en esta saga. Y de hecho, vamos, ya si miráis la portada del juego y tal, vais a ver que evidentemente va a ser como la gran estrella de esta entrega. Y nada, quitando eso, pues con todo lo que ello conlleva, es decir, van a aparecer pues todos los personajes de esta saga, los protagonistas van a tener todos sus movimientos actualizados hasta este momento de la serie. Y todo ese tipo de detalles, pues que evidentemente conlleva tratar una saga tan relativamente reciente lo que es el manga y el anime. Bueno, ¿qué es lo que trae el juego a nivel jugable que no tuviesen los anteriores o que se haya cambiado? Pues de entrada tenemos la eliminación por completo de la barra de Musou. Si miráis la interfaz, no hay barra de Musou de ningún tipo. Así que ahora, para utilizar nuestras técnicas y movimientos especiales, lo que vamos a tener que hacer es pulsar el botón R1 en el caso de jugar en PlayStation 4, que es la versión que hemos jugado y os estoy enseñando. Y cuando pulsas el R1 se abre como una paleta donde cada una de las técnicas se corresponde con alguno de los botones frontales del mando, es decir, triángulo, círculo, X y cuadrado. Y nada, dependiendo del botón que pulses cuando estás manteniendo pulsado R1, pues haces una técnica u otra. Un sistema muy sencillito de entender, que funciona la verdad bastante bien. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando usas una técnica no puedes volverla a repetir así como así. Para ello lo que tienes que hacer es recargar la barra de movimiento especial de esa técnica concreta. Cada movimiento especial, cada técnica tiene su propia barra de energía, por decirlo así. Y esa barra se recarga pues muy fácil, a base de golpes y de recibir daño. Cualquiera de las dos cosas va a hacer que esas barras se recarguen. Entonces, cuanto más combo haga, cuanto más daño hagas también, cuanto más enemigos les pegues, pues antes se irá recargando esas barras. Y si recibes daño, te pegan mucho, pues también se van a llenar bastante más rápido. Ahora vais a empezar a verlos, porque aquí tenéis, por ejemplo, un movimiento especial. A la derecha justo acaba de aparecer la paleta con las técnicas especiales de la que os hablaba antes. Y la verdad es que me ha gustado mucho este cambio, funciona muy bien porque te permite enlazar varios movimientos especiales dentro de un mismo combo para crear combos únicos, te permite ir un poco más a saco y usar todas esas técnicas de forma más frecuente, que antes en los anteriores juegos pues lo normal era guardárselos para usarlos contra los generales o contra los jefes. Entonces no los usabas tantos como a lo mejor te gustarían, siendo movimientos pues muy icónicos y representativos de los personajes de la serie. Pues ahora no vas a tener ese problema. De hecho, viene muy bien sobre todo para enfrentarte a los jefes que hayan hecho este cambio, porque antes, claro, llegabas a un jefe y lo suyo era ponerse a dar vueltas matando pues lo que serían los masillas, los enemigos normales. Te ponías a matarlos, cargabas la barra de Musou y le tirabas los ataques especiales a los jefes. Entonces, pues, eso ahora no es tan así. También otra novedad que tenemos es que los generales tienen una barra de aturdimiento, porque nada, a medida que le pegas golpes, le vas vaciando la barra, y cuando la barra llega a cero, los dejas aturdido y les puedes pegar una buena paliza y reciben más daño además. Que es otro sistema que, nada, está muy bien pensado, funciona bastante bien para enfrentarte a los generales que no se hagan tan cansinos estos combates, como podrían resultar de otro modo. Y por lo demás, pues también tenemos un nuevo movimiento que es el Power Dash, que
es la esquiva, ¿vale? A efectos prácticos es la esquiva que han metido en este juego. Ya no tenemos la esquiva normal que teníamos en los anteriores, y ahora tenemos lo que es el Power Dash. Cuando lo usas, pues tu personaje se impulsa para esquivar. Cuanto más pulses el botón, pues más lejos llega. La gracia está en que ese movimiento de esquiva hace daño y te gasta barra de resistencia. Entonces, la barra de resistencia se recarga súper rápido, que la veréis en el vídeo, ¿veis? Ahora mismo acabo de usar ese movimiento, ha salido como un círculo por encima de la cabeza de Luffy, esa es su barra de resistencia, se recarga súper rápido, pero claro, tenéis que esperar a que se recargue para poder utilizar el Power Dash y esquivar. Y bueno, vamos con otra de las grandes novedades del juego, que esta me ha encantado, me ha gustado bastante. Y es que los jefes se han mejorado muchísimo, sobre todo cuando nos enfrentamos a lo que son jefes gigantes, como pues por ejemplo ahora estáis viendo que me estoy pegando de tortas con Big Mom. ¿Y qué es lo que pasa con ella? Si os fijáis, tiene una barra de armadura con unos escudos debajo de su barra de vida que le protege de todo daño que le podemos hacer. Entonces, no le podemos bajar la barra de vida a menos que la dejemos sin armadura. La gracia está en que la armadura no se puede bajar así como así, y el único modo de dañar su armadura consiste en golpearla cuando baja su guardia para hacernos algún ataque. Entonces, tenemos que esperar a que vaya a hacer algún movimiento de ataque. ¿Veis? Ahora mismo está cargando uno y lo está haciendo, y se le ha quitado como un escudo gigante que se le pone en la barra de armadura. Y ahora sería el momento de atacar para ir bajándole esa barra de... esa protección, y en el momento que llega a cero, pues la dejaremos aturdida, y es en el momento en el que queda totalmente expuesta y le podemos hacer muchísimo daño. ¿Veis? Ahora la acabamos de aturdirla porque le hemos quitado, le hemos bajado por completo la barra de armadura. Y nada, le metemos bastantes palos, y ahora, como veis, ha perdido un escudo. Entonces ahora la barra de armadura, o que también es un poco la barra de aturdimiento que tenían los generales normales, le baja mucho más rápido y cada vez le protege menos del daño, por lo que cuantas más veces lo hagamos, más daño le vamos a poder hacer y antes vamos a poder acabar con ellos. Pero claro, son unos combates muy interesantes porque te tienes que aprender todos sus movimientos, dónde colocarte para que no te golpeen y tú poder contraatacar y bajarle la armadura, en qué momentos también tenemos que atacar nosotros. Ya digo, son unos combates muy interesantes y divertidos que no te permiten quedarte quieto ni un segundo y que te obligan, en vez de a jugar machacando botones, pues a pensarte un poquito lo que haces. Y bueno, ya por último, decir que entre las técnicas especiales que tenemos, también existe una que te permite desatar lo que es el poder máximo de tu personaje. Y bueno, en este caso, pues jugando con Luffy, cuando usamos esa técnica, nos transformamos utilizamos el Gear 4, que como os podréis imaginar es una auténtica bestialidad. Este momento es en el momento de pegarle una paliza por completo a Big Mom. Además puedes usar el Power Dash de forma infinita. Es una auténtica salvajada, mola bastante, y bueno, pues todos los personajes tienen algo así. No todos se transforman, porque no todos tienen transformaciones, pero los que se pueden transformar o tienen un modo así especial, pues se transforman y le cambian absolutamente todo. Las técnicas especiales, los movimientos, los combos que puede hacer, la forma en la que se mueve, todo, todo, todo cambia. Y la verdad es que mola bastante. Y ya digo, en general, todos los cambios que he visto me han gustado mucho. A nivel gráfico, además, se ve bonito. Bueno, ya lo estáis viendo. Creo que los escenarios están muy bien traídos, los personajes principales muy bien animados y modelados. Y en general me he quedado muy contento con el juego. Quedan muchísimas cosas todavía por saber de él. La plantilla de personajes y los modos de juegos y todas esas dudas referente al contenido. Pero por lo demás, ya digo, el juego me ha gustado mucho, lo poquito que he probado, y yo creo que lo podéis esperar con ganas, porque parece que por fin, después de muchos años, vamos a tener otro gran juego de One Piece. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente. ¡Hasta luego! (Risa)